aumentó el padrón. Aumentó el padrón respecto de la última elección. Como 170.000 más o menos. Pero principalmente de esos 170.000, 110.000 son extranjeros. ¿Así, ah? Sí. Ya, o sea, el aumento principal. ¿Y de dónde son? Son más que nada, bueno, sigue dominando los extranjeros Perú, ¿eh? Pero ahora ha entrado fuerte Venezuela. Por eso, pero de esos son 171.577 electores más que en el territorio nacional, que el plebiscito de diciembre de 2023, que fue el último proceso electoral que tuvimos. Poco, ¿eh? De esos 171.000, ¿qué porcentaje son extranjeros? Son más que porcentaje, me lo sé en cifras, son 768.000. Ah, en total. En total, claro, yo preguntaba de los nuevos. No, de los nuevos, a ver, de 170, ¿sí? Hay 171, 110 son extranjeros. Ya, bastante. Y de ese porcentaje, de los nuevos, ¿cuántos son venezolanos? ¿Tienen ese dato? No tengo el dato exacto, ha estado publicado en el CERVEL, pero es el que más ha crecido. Venezuela ha crecido muy fuerte, algo todavía queda resabio de Haití. Esto hay que verlo con las olas migratorias 5 años atrás, claro, porque recordemos que las personas para llegar a tener sufragio, los extranjeros para llegar a tener derecho a sufragio, tienen que estar 5 años de residencia legal. Avecindados, entiendo que dice la ley. Avecindados, pero eso es residencia legal. Ellos pueden votar, no es alguien que llegó el mes pasado, o dos, claro, tres meses. Y menos si está ilegal. Años. Sí.